Okay guys, good afternoon everyone. We're going to start our session of today, so give me just one second here. So we're going to start today with our fourth video conference. So this is the last one in our class. So today we're going to talk about the activity number four. We're going to talk about the due dates, and also we're going to review the main subject for today. That is something related with abilities and capabilities. That is something really interesting in English. And then I'm gonna answer the questions that may you have. Yesterday we had a problem, a technical problem. I don't know why I can't be able to connect the session, but today everything is going to be okay, I hope so. I have a little bit of flu and sore throat, so I'm gonna try to don't talk too much in order to keep my voice, okay? So we're going to start with that. I'm gonna share my screen with you. Give me just one second here. Okay. Okay, can you see my screen now? Yes or not? Okay, thank you, Ellie. So we're going to start here from our starting point. We are here in our class. So as always, we're going to click here in Contenido del Curso. And then we're going to explore the activity number four. But before that, we're going to double check our schedule. So let me check here. We're here in the activity number four. This activity is gonna start today, November 23. So we're okay in our class. So the activity number four is gonna start in November 23. But it's going to be until November the 1st. Remember that November 5 is the date when our class is going to finish, but November 1st is gonna be the last due date in order to complete your evidence. So I'm going to change this because it's not correct. The date should be December 5, right? December the 1st, sorry. So, in order to do that, we are going to complete those evidences. The first one is gonna be planning my trip. The second one is gonna be interactive activity at the airport. The third one will be describing cities and places. The fourth one is getting to Bogota. And the last one is the consolidation activity. Remember that you have to follow this schedule in order to be sure what you should complete. Because some people in the activity number three were asking me about the blog, and I told you that the blog was deleted from our class. So for that reason, it's not here. So you have to be sure that you have to complete the correct evidences following the schedule. So be careful with that, okay? So in order to complete those evidences, we're going to go here to the activity number four folder. And as always, we have three subfolders. The first one is the guide that you know that is a document with information, that's all. The second one is the materials and support materials folder, where you are going to find all the information in order to learn about the subjects. And second, a practice. And the third one subfolder will be evidences. And there are the work that you have to complete, the homework. We can say that, okay? So we're going to explore that. It's okay if I change to Spanish right now, because I wanna be clear with this. So I'm gonna deactivate the closed caption and I'm gonna switch to Spanish for a while, okay? Let me deactivate this, okay. Listo. Entonces voy a desactivar los subtítulos un momentico, porque pues ya vamos a hablar específicamente del tema y de las evidencias de la actividad número 4. Entonces pues quiero que quede todo súper claro, ¿sí? Entonces vamos a ir a la carpeta de Materials and Super Materials y vamos a ver
pues qué es lo que vamos a aprender. ¿Listo? Un segundito, vamos acá, my introduction. Listo. Vamos a aprender muchos temas, pero todos están relacionados, ¿cierto? El primero se llama obligation and lack of obligation. El segundo se llama ability and possibility. El tercero se llama prepositions of movement. El cuarto se llama shopping in English. El quinto se llama means of transportation. El sexto se llama the airport. Y el séptimo se llama places around town. Este son vocabulario. Básicamente vocabulario que tiene que ver con compras, con medios de transporte, con vocabulario específico para usar en el aeropuerto y vocabulario para utilizar en los lugares de la ciudad, ¿cierto? Digamos que los temas de gramática van a ser esos tres. Yo les voy a hacer una exposición de ese segundo, de Ability and Possibility, porque es el más importante y está muy relacionado con este, con el primero. Y ya este, pues ustedes lo van a revisar directamente en la carpeta de Materials and Super Materials. Recuerden que hay que explorar toda la presentación, pues para poder tener claro el tema, luego hacer las actividades de consolidación. Por supuesto, las actividades de comprensión y las prácticas. Recuerden que esto no es calificable, pero que sí es muy necesario para poder desarrollar luego las evidencias, que son las que están acá. Entonces, vamos a ver qué evidencias vamos a hacer. Esta es la actividad más larga de todo el curso, ¿vale? Entonces, quiero que tengan cuidado con lo que toca hacer, porque ya con eso terminaríamos nuestro programa de formación. Y hay personas que se han adelantado. Han hecho estas actividades de manera incorrecta, ya hay una cantidad de personas con ceros y con no aprobados de esas evidencias, y pues es por no seguir las recomendaciones de no adelantarse, de no hacer plagio, etcétera, etcétera. Entonces vamos a revisar, la primera se llama Planning My Trip, entonces vamos a descargar el archivo, que es un archivo en Word, quiere decir que vamos a desarrollar la evidencia dentro del archivo. Me disculpan que no esté hablando tan bien, pero es que tengo gripa, tengo de todo, entonces no es fácil hablar así. Listo. Entonces, la primera evidencia dice: Imagine you are going on a business trip to London in December. Complete the checklist on the next page, considering all the aspects you need to study before traveling. For doing the evidence, you need to take into account the pieces of advice given. Don't forget you have to do, don't have to, and can imagine. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta evidencia, en esa primera parte? Vamos a imaginar que vamos a hacer un viaje de negocios a Londres en diciembre. Entonces, tenemos que completar con una lista de chequeo, que está acá, con todos los aspectos que debemos tener en cuenta, pues, antes de viajar. Digamos que para realizar esa evidencia, pues vamos a utilizar algo que ahorita yo les voy a explicar, que es el have to, ¿cierto? El don't have to, el can y el can't, que básicamente es lo que en inglés llamamos verbos modales. Estos son algunos verbos modales, ¿listo? Que tienen relación con el primer tema que les dije que vamos a aprender en la actividad, que es obligations, ¿cierto? Obligaciones. Un segundito. Listo. Entonces, obligations. Entonces, vamos a encontrar acá la checklist, ¿cierto? Y pues vamos a colocar acá nuestra lista de chequeo de viajes a Londres. ¿Qué debemos llevar? Entonces, acá nos dan algunos ejemplos. Está por categorías, ¿no? Entonces, documentos de viajes es una categoría, seguro de viajes es otra categoría, ropa es otra categoría, información de contacto es otra. Servicio de celular, dinero y formas de pago, cuidado con el medio ambiente, manejo, costumbres locales, tomar fotos, importar y exportar. Estas son las categorías. Entonces, basado en lo que nos dicen acá, en esa checklist que está acá, yo tengo que colocar qué necesito yo, qué creen que necesito para viajar a Londres. Entonces, para viajar a Londres. I have to get a visa for the UK. Bueno, recientemente
para Colombia se eliminó esto, ¿cierto? Ya no tenemos que usar visa. Pues yo puedo decir entonces passport, ¿cierto? Tengo que tener un pasaporte. ¿Qué otro documento de viaje creen ustedes que debería tener si pienso viajar a Londres? ¿Qué creen ustedes? ¿No se les ocurre nada? El Sí, ¿cierto? Yo tengo que tener un travel ticket, ¿cierto? ¿Qué más? ¿O qué no necesito? ¿Qué documento no necesito? Entonces yo puedo decir, como también puedo utilizar negación, ¿no? Puedo decir, I have not need a visa anymore. Yo ya no necesito una visa porque pues ya se eliminó ese requisito para Colombia. Y así lo tengo que la decir. cédula. Exacto. Yo puedo decir, en vez de have a ticket, yo puedo decir, I have my ID card, ¿cierto? ID card, que sería como mi documento de identificación. Y esto lo vamos a hacer con cada una de las cosas, de las categorías que aparecen acá, ¿cierto? Entonces así vamos a completar nuestra evidencia y pues la subimos como ustedes ya saben hacerlo. Esa sería la primera evidencia, Planning My Trip. La segunda es una actividad interactiva que se llama At the Airport, en el aeropuerto. Entonces ustedes ya saben que las, y por experiencia, nos dimos cuenta que las actividades interactivas toca leer muy bien las instrucciones, ¿no? Entonces lean muy bien las instrucciones, acá están. Instructions. Recuerden que aparece en inglés y aparece en español. Entonces, vamos a completar nuestra actividad interactiva. Esta vez no se las voy a hacer porque son actividades muy cortas y pues la idea es que ustedes las puedan completar por sí mismos. Luego viene una evidencia que se llama Describing Cities and Places. Entonces vamos a descargar el archivo. También es un archivo en Word, quiere decir que vamos a desarrollar la actividad dentro del archivo, ¿vale? Entonces vamos a ver qué, de qué se trata esa actividad. Esperen que se me fue la mano. Listo, vamos por acá. Entonces dice, you are going to see images of five cities and the landmarks. Write a paragraph describing each city and the country it belongs and the landmark shown. Entonces dice, use the vocabulary from the box for the description. The first one is done for you as an example. Entonces vamos a encontrar cinco ciudades y lugares representativos. Landmarks son lugares representativos, ¿listo? Donde pues tenemos que utilizar el vocabulario que aparece en este recuadro para hacer una descripción. Nos dice que la primera ya está hecha como ejemplo. Y nos dice acá en las notas pues que se recomienda hacer una pequeña investigación sobre los lugares. Entonces la idea es que si no conocemos mucho pues busquemos ahí en Google un poquito para ayudarnos a hacer una descripción. Entonces este es el primero que está como ejemplo. Entonces nos muestra una imagen de una ciudad icónica en esta ocasión pues Nueva York, ¿cierto? Y está un lugar muy representativo que es la Estatua de la Libertad. Entonces acá está la descripción que hacen de esta imagen. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces vamos a ver el ejemplo. Dice, New York is a big city in the United States, North America. It takes thousands of visitors every year. The city has a population of around 8 million people. There is a lot to see and do in New York. You can visit the Central Park, the Metropolitan Museum, and Times Square. In the picture, you can see the Statue of Liberty, a monument built between 1875 and 1986. It is 93 meters tall. The statue is located on the Liberty Island in the Hudson River. Entonces, ahí ya vimos como la descripción, ¿cierto? De ese primer lugar. Y ustedes van a tener que hacer lo mismo con los siguientes que aparecen. Entonces, con St. Peter's Square en Roma, con The Sydney Opera House en Sydney, Australia, con Edinburgh Castle en Scotland, with the Burj Khalifa en Dubái.
So, ustedes tienen que hacer la descripción de cada uno de esos lugares utilizando, ojo, el vocabulario que saca. Obviamente ustedes van a necesitar más, ¿no? La idea es que incluyan ese vocabulario y que hagan una pequeña investigación, pues, para poder hacer la descripción. La idea de una pequeña investigación es ver información, no es copiar y pegar. ¿Listo? Esa sería la segunda evidencia, la tercera, perdón, evidencia. La cuarta es esta, Getting to Bogotá. Vamos a ver otro archivo editable. Vamos a ver qué tenemos que hacer en esta ocasión. Vamos a agrandar un poquito. Listo. Entonces dice, Joanna's friend Saki is coming to Colombia. She's traveling from Yokohama to Bogotá. She wrote an email to Joanna showing her itinerary. Please read the message. Entonces, ¿qué dice? Que la amiga de Joanna Saki va a venir a Colombia, que ella está viajando desde Yokohama, en Japón, y que le escribió un email mostrándole el itinerario, ¿cierto? Acá está el email que escribió Saki a Joanna, ¿vale? Acá está el tiquete que tiene Saki para viajar a Colombia. Están los trenes que ya va a tener que tomar para llegar. El tiquete es, ella llega primero a Los Ángeles, de Los Ángeles vuela a Bogotá. Y ahora tenemos que ayudarle, ¿cierto? A Joana a responder el mensaje de Saki. Entonces, acá nos van a dar las claves de cómo escribir el mensaje. Entonces nos dan las posibilidades de cómo escribirlo. Yo puedo decir Dear Saki, ¿cierto? Querida Saki. Yo puedo decir Hi Saki. Hola Saki, mi querida amiga. Yo puedo escoger entre Thank you, Thanks so much, Many thanks, ¿cierto? Entonces acá nos dan las claves de cómo escribir un mensaje, un correo, para que pues podamos hacerlo luego nosotros acá en ese espacio. Obviamente para responder a ese espacio van a haber unos pasos. Entonces ya vimos cómo se construye más o menos un correo, ¿cierto? O sea, qué frases inician, qué frases finalizan un correo. Luego, acá está el plan de escritura. Entonces nos dice, Joana debe agradecer a Saki por el mensaje. Joana le dice a Saki que llegue a Yokohama usando la estación del tren una hora antes de su partida. Entonces acá nos va dando todo el itinerario para que ahora, usando esa información, dice que usando por lo menos cinco preposiciones de movimiento en el contexto indicado, pues vamos a construir como el correíto, ¿cierto? Acá está el espacio. Y listo, subimos nuestra evidencia. Vamos a la siguiente, que es la más representativa de la actividad número 4. Y que es la actividad de consolidación. Yo no sé por qué hay personas que ya subieron la actividad de consolidación y el 80% de las personas que la subieron mal y tienen ya un deficiente en esa actividad. Entonces pongan atención para que no les pase lo mismo que ya les pasó a otras personas. En este caso no es un archivo de Word, es un archivo PDF. Quiere decir que contiene son las instrucciones de cómo hacerlo, es decir, no vamos a hacer la evidencia acá. Y tiene varias etapas esta evidencia. La primera, la etapa 1, dice mi visita a la feria. Entonces nos dice, escriba una descripción para cada una de las imágenes de su visita a la feria. Puede ser feria de auto, feria de moda, científica, etc. Recuerde que puede utilizar imágenes reales o irreales. Acá nos dice cómo hacerlo. Entonces tenemos, nos dice, clique acá, mi visita a la feria. Entonces, si yo le doy clic, se va a abrir un archivo en PowerPoint. Entonces, voy a tener ese archivo acá abierto un momentico mientras leo las instrucciones. Entonces, me dice que clique, descargue el documento de PowerPoint y pues vamos a utilizar esto como una, digamos, como un formato para que podamos incluir nuestras propias imágenes y textos, ¿cierto? Entonces, dentro de ese formato de PowerPoint que descargamos, pues lo que vamos a hacer es completar, ¿cierto? La información. Entonces acá nos dan un ejemplo, dice mi visita a la feria, en este caso es de Frankfurt Auto Show.
Y acá hace toda la descripción de cómo fue su visita a la feria. Ahora, basado en ese ejemplo, nosotros vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a imaginar que visitamos una feria. Yo no sé si alguno haya tenido la oportunidad de visitar una feria, lo que sea. Pues trate de utilizar ese ejemplo. O si no lo ha hecho, pues vamos a hacer uso de la imaginación para describir cómo sería nuestra visita a la feria. Listo, se pueden guiar obviamente por el ejemplo que nos dan en la evidencia. Esa sería la parte 1. La etapa 1 es el PowerPoint de la visita a la feria. La parte 2 o la etapa 2 de la actividad se llama My Checklist, mi lista de chequeo. Entonces nos dice, grabe, en este caso un archivo de audio, describiendo su lista de chequeo para un viaje que se aproxima. Puede ser un viaje real o irreal, ¿no? No importa. Entonces nos dice que cliquemos acá, en donde dice My Checklist, se va a abrir un nuevo archivo, esta vez en Word, para que nosotros lo tengamos como ejemplo y desarrollemos aquí la parte del checklist, ¿cierto? Entonces, permítame agrandarnos un segundito. Entonces mi lista de chequeo. Entonces acá está un ejemplo, ¿cierto? De Mary, que es una entusiasta de los animales y que planea ir a un safari en África. Entonces ella tiene acá ya listo toda su lista de chequeo para su viaje a África. Y acá tenemos el espacio donde ella describió todo su viaje a África, ¿cierto? Todo el guión, que es lo que vamos a grabar en el archivo de audio. Y luego nosotros vamos a hacer lo mismo. O sea, ese es un ejemplo, ¿vale? Entonces ustedes viendo el ejemplo de Mary que va a viajar a África, pues van a hacer lo mismo. Van a imaginar que ustedes van a ir de viaje, van a construir su propio checklist. Lo pueden hacer acá, obviamente, borrando y editando. Y van a hacer su propio script para poder hacer el audio. ¿Listo? Esa sería la parte 2 de nuestra actividad de consolidación. Y la tercera etapa, pues, es subir la evidencia. Entonces, en resumen, hay que subir tres archivos, ¿cierto? El primero, que es el de PowerPoint, que es la visita a la feria. El segundo, que es la grabación, o sea, un archivo de audio. Y el tercero, que es la lista de chequeo. Son tres archivos, los de la actividad de consolidación. Me he dado cuenta que están plagiando o que no están haciendo la actividad de consolidación porque simplemente suben un archivo. ¿Y qué pasó con el resto? Tienen que estar los tres. Si no están los tres, la actividad de consolidación queda como no aprobada. ¿Listo? Son tres archivos. Y estas serían las evidencias. Por último, hay algo que se llama un Program Evaluation Survey, que es como una encuesta que ustedes van a responder acerca del curso. Esta no es calificable. No se preocupen que a todo el mundo le queda como en D, como si estuviera no aprobada. Es un tema ya de plataforma. Pero simplemente revisarlo. Yo no lo he activado, lo voy a activar el día de mañana porque estaba esperando precisamente darles todas las instrucciones. Esta sería la actividad número 4 de nuestro curso. Hasta aquí de las evidencias. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Si bien son muchas evidencias, está pesadito, pero pues tenemos tiempo de aquí al 1 de diciembre, es decir, tenemos sí, un poquito más de una semana para realizarlas. Entonces, pues no está tan complicado. Es cuestión de leer bien las instrucciones para no cometer errores. No, Eli, tampoco son 8 evidencias. Son Q. Miremos de nuevo. ¿Cuántas eran acá en el cronograma? Let me check here. Sino que son más grandecitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Porque bueno, esta es una encuesta sencillita. Pero realmente evidencias son 5, ¿vale? Que tenemos plazo hasta el 1 de diciembre, ¿vale? Tengan en cuenta eso. Vamos a ver un recorrido cortico de uno de los temas que vamos a necesitar usar para el desarrollo de nuestras evidencias y que es un tema muy importante en inglés, que se llama los modal verbs.
Pero en este caso, esos modal verbs están orientados a algo que se llama ability and capabilities. Ability, possibility and obligation. Ya. Ok, entonces les voy a compartir esa presentación, les voy a dar una breve explicación de uno de los temas importantes de la actividad 4 para que ustedes se sientan un poquito más seguros al hacer sus evidencias. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de ability, possibility and obligation. Entonces habilidad, posibilidad y obligación. Son tres cosas que se parecen pero que son distintas. ¿Listo? Entonces, para introducir el tema, is in English ability, possibility and obligation are often expressed using a type of verb called a modal verb. These verbs are also discussed in this lesson. In this lesson, you are going to learn how to use modal verbs in English as well as other ways to express ability, possibility, permission and obligation. Entonces resulta pues que en inglés frecuentemente esos temas de obligación, de habilidad y de posibilidad pues son expresadas con unos verbos en específico, que es lo que se llama modal verbs. ¿Alguien recuerda algo de los verbos modales? De haberlo visto o algo. ¿Alguien sabe qué son los verbos modales? ¿O no? ¿Perdidos? Bueno, no importa. Entonces vamos a revisarlos, vamos a recordar un poquito de cuáles son los modal verbs. Entonces dice: modal verbs are a special class of verbs that add degrees or ability, possibility, permission or obligation to another verb. The common modal verbs in English are can, may, must, shall, will. Y esos son los más comunes. Digamos que los verbos modales son aquellos que agregan el grado de habilidad, posibilidad o permiso a otro verbo. Ustedes se acuerdan, no sé, en el colegio, cuando les enseñaban a pedir permiso para ir al baño en inglés, ¿cómo se dice? Si yo quiero pedir permiso para ir al baño, ¿qué tengo que decir? Por favor. I can go to the bathroom. Can I? Exacto. Can I go to the bathroom? Nos enseñaron eso, ¿no? Realmente, si a ustedes les enseñaron a decir así, can I go to the bathroom? Por favor, borren esa expresión de su mente y nunca la vayan a decir. ¿Listo? Porque está mal. Está mal porque está utilizando el verbo can. Y el verbo can es de posibilidad, no de permiso. Hay otros verbos para permiso, como es may. Debería ser, may I go to the bathroom? Así se debe preguntar. No, can I go to the bathroom? Cuando estaba en el colegio en Houston, uno de los compañeros, que era también estudiante internacional, le dijo así a un profesor, le dijo, can I go to the bathroom? Y el profesor le dijo, I don't know. Le dijo, no lo sé. ¿Por qué? Porque si yo digo, can I go to the bathroom, estoy hablando de mi posibilidad de ir al baño. O sea, ¿yo soy capaz de ir al baño? No lo sé. O sea, por eso el profesor le dijo, I don't know, no lo sé. Si él hubiera dicho, may I go to the bathroom, hubiera sido distinto, el profesor le hubiera dicho yes or no, ¿cierto? Entonces, ahí está la diferencia de reconocer para qué sirve cada uno de los verbos modales. Entonces, todos esos profesores y profesoras que les enseñaron a decir can I go to the bathroom, estaban equivocados. No saben inglés y no saben verbos modales, ¿vale? Vamos nosotros entonces a aprender para qué se usa. Entonces, can es para posibilidad o capacidad, ¿cierto? It's the most common way to express the ability to do something. It's the verb can. Can is a modal verb that is only used in present and can and simple past tense. Can is also used to indicate possibility and permission. Pero eso no es tan cierto. O sea, acá dice que can también se puede utilizar para posibilidad o permiso, pero realmente no. O sea, realmente está mal. Si yo utilizo can para posibilidad o permiso. Can es para habilidad. Can I drive that car? ¿Puedo yo manejar ese carro? Can I lift something heavy? ¿Puedo yo levantar algo pesado? O sea, estoy hablando de mi capacidad, ¿cierto? Can I cook Italian food? ¿Puedo yo cocinar comida italiana? Estoy hablando de capacidad. Entonces, cuando hablemos de capacidad, utilizamos can. Ya para hablar de permiso, ¿cierto?
se utiliza el verbo may. De hecho, may, yo siempre lo he dicho cada vez que yo enseño verbos modales, que es el verbo como más educado del mundo, más polite, el que suena mejor. Si ustedes quieren hablar con alguien en inglés y sonar como personas educadas, elegantes, personas de un alto nivel cultural, utilicen el verbo may, porque suena muy bien, ¿cierto? Acá dice que el significado es similar, pero que se utiliza para pedir permiso. Realmente se utiliza para pedir permiso, para pedir algo de manera muy, muy formal, muy educada, ¿cierto? Entonces, si yo voy a un restaurante, una cafetería, y yo quiero tomarme un café, pues, ¿cómo pediría yo un café? Si llego a una cafetería y la persona que atiende me pregunta, pues, ¿qué deseo? ¿Cómo pediría yo un café? ¿Cómo creen ustedes? ¿Alguien sabe o no? May I give me a coffee? Sería may I have coffee, ¿cierto? Suena raro, pero sería puedo tener un café si hago la traducción directa, pero pues no, no es así. May I have a coffee, may I have a sandwich, may I have I don't know, the European breakfast, may I have a cup of wine, may I have, ¿cierto? May. May se utiliza para permiso. May se utiliza en el ejemplo que les decía. May I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? Ahí sí suena muy bien, ¿cierto? May I have your name? ¿Puedo tener tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? May I have your phone number? ¿Me puedes dar tu número de teléfono? May I have your address? ¿Me puedes dar tu dirección? Entonces, may es de los. Es el verbo que yo espero que ustedes aprendan y usen porque es el más educado. Suenan súper bien. Se utiliza may. Might, digamos que es muy parecido a may en la medida que también se utiliza para pedir permiso, pero might es para cuando yo no estoy seguro de algo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, Might I have a coffee or a tea? Entonces sí, me puedes dar un café o un té. Digamos que no estoy muy seguro, ¿cierto? Might es como de posibilidad, pero también para pedir algo, pero cuando no soy muy seguro, ¿cierto? Entonces, no sé, yo estoy, a ver, me invento un ejemplo. Yo voy a una cafetería. Y de pronto ahí solo venden lo básico, ¿no? Café y cosas muy sencillas. Pero yo quiero algo más complejo, ¿cierto? Yo quiero, no sé, un roast beef. Entonces yo puedo preguntar, pero sí, de pronto no estando tan seguro. May I have a roast beef? Do you have a roast beef here? ¿Cierto? Entonces ya ese may es un poquito más inseguro. Ahorita vamos a pasar, espérenme, que es que alguien está solicitando ingreso. Listo. Seguimos acá. Otro de los verbos modales es must. Must es ya para obligación. ¿Listo? Por eso dice que es para expresar obligación. Entonces dice: The modal verb must is used to express obligation, certainly in to give orders. Must can be only used in the present tense. The verb have to is also used to express obligation. The past tense of have is had to. Must has slightly stronger sense of obligation than have to. Bueno, acá tenemos dos verbos modales que es must y have to. Los dos sirven para obligación, ¿cierto? Digamos que must es más para dar órdenes y have to expresa más obligaciones. Esa sería la diferencia. Les doy un ejemplo. You must use the seat belt. Usted debe usar el cinturón de seguridad, ¿cierto? Es una obligación. Entonces un policía se va conduciendo y se va sin su cinturón, y el policía le puede decir You must use the seat belt, ¿cierto? Le está dando una orden. Usted debe usar el cinturón de seguridad. No le está preguntando si quiere. You may use the seat belt, no. You can use the seat belt, no. You must. Es una orden, ¿listo? Y have to es una obligación. Entonces yo les puedo dar como ejemplo, you have to complete the evidence in order to approve this class.
Entonces ustedes tienen que completar las evidencias para aprobar el curso. Tienen que, ¿cierto? You have to be punctual. Tú tienes que ser puntual. You have to, I don't know, make the dinner every night. Se tiene que hacer la cena todas las noches. Es más una obligación, pero es que más se utiliza más como una orden. ¿Listo? Esto es más como un deber. Shall, bueno, shall es un verbo modal. También es un auxiliar que se utiliza en futuro. ¿Cierto? Es lo mismo que will, realmente, pero shall se utilizaba antes. Este verbo modal no es tan común. ¿Listo? Se utiliza más will, que significa lo mismo. ¿Cierto? Entonces, para indicar algo en el futuro, para indicar una obligación, pero que va a ocurrir o que va a ser necesaria en el futuro. Entonces, you shall to complete the evidence before December the 1st. Ustedes deberán completar las evidencias antes del 1 de diciembre, ¿cierto? Entonces es una obligación, pero que no tiene que ser ya, que va a ocurrir en el futuro, ¿vale? Acá, digamos que hay unas formas en las cuales se utilizan algunos de estos verbos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ir a la tienda, can I go to the store? Aunque, espéreme, yo debería utilizar, si yo utilizo can I go to the store, digamos que es una forma informal de pedir permiso. Could I go to the store? Es un poquito más educada. May, como les dije, está la mejor. May I go to store? Entonces es una forma muy, muy educada de pedir. Hay otras mucho más educadas, por ejemplo esta. Am I allowed to go to the store? Aunque esta nunca, o sea, muy pocas veces alguien la va a decir. Eso quiere decir como, ¿tengo permitido ir a la tienda? O sea, es algo que normalmente uno no habla así, ¿cierto? It is okay if I go to the store. Esa sería la forma como, digamos, más común y que utilizarían sobre todo en un inglés muy informal. Sobre todo en los Estados Unidos se utiliza mucho ese tipo de expresiones. Si ustedes van a Inglaterra, no se utiliza tanto esto. If it's alright if I go to the store, ¿está bien si voy a la tienda? Sí, también es una forma de pedir permiso. Entonces miren que aquí hay formas de pedir permiso en las cuales utilizamos algunos de los verbos modales que vimos. Verbos modales hay más, o sea, no son solo los que yo les mostré, hay otros. Pero digamos que esos son los más utilizados en el sentido de pedir permiso, de hablar de obligaciones o de capacidades. ¿Listo? Hasta aquí, claro. ¿Sí entendieron el tema de los verbos modales o no? Sí, profe, Yes. sí. Es fácil, pero tengan en cuenta, yo siempre les cuento una historia con eso, que hay que saber cuándo utilizo cada verbo, ¿cierto? O sea, realmente cuando enseñan esto en los colegios, en las universidades, casi nunca hacen énfasis en el uso. Entonces, como que esto y esto es lo mismo, y resulta que no son lo mismo. ¿Listo? Entonces, ojo cómo utilizan esto. Porque sí puede cambiar la forma como se relacionan con la gente. No sé si yo les conté que aparte del SENA yo trabajo con una compañía, una multinacional estadounidense que tiene operaciones en Colombia. Y pues yo tengo que hablar todos los días con gente en Estados Unidos. Y es muy, muy interesante cuando uno utiliza este may, por eso les digo que este es mi verbo modal favorito. Porque cada vez que yo hablo con alguien y quiero pedirle algo, información o cosas que yo necesito, y utilizo este may, nunca me niegan nada. Si yo utilizaría este can, muchas veces me podrían decir que no. Pero con el may, suena tan educado, tan bien, que uno no es capaz de decir que no. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante que sepa muy bien cómo se utilizan cada uno de los verbos modales. ¿Vale? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, comentario, inquietud. No, todo está súper bien. Listo. Entonces, si todo está súper Sí, bien, profe, está bien, profe. si todo está súper bien, entonces, pues, ¿qué nos queda por hacer? Iniciar con nuestras evidencias de la actividad número 4. Yo les voy a compartir el día de mañana la grabación de esta sesión.
Les voy a compartir, les voy a habilitar el survey final, la encuesta. Les voy a, y en estos días, probablemente el viernes, les voy a compartir un video muy interesante que yo hice explicándoles todo acerca del cierre del curso. Para que ustedes tengan claro cómo es el proceso del cierre, qué pasa si apruebo, qué pasa si no apruebo, cómo descargo mi certificado, cómo me inscribo a los próximos niveles de English.Works. Ahí está todo. O sea, yo solía hacer esto como hablándolo, pero descubrí que era mejor si hacía como una presentación y explicaba punto por punto. Entonces yo les voy a compartir ese video en esos días. ¿Sí? No quiero, mañana no, porque no quiero que se confunda con el video de la grabación de la sesión. Entonces no quiero saturarlos, pero en esos próximos días les voy a compartir ese video para que lo tengan muy claro. Ahí Eli colocó un ejemplo del uso de May. Entonces yo puedo decir, May I open the door? May you open the door? ¿Cierto? ¿Podría abrir la puerta? Sí, exacto. Ese es un uso que yo le podría decir. Yo puedo decir, bueno, les voy a hacer una aclaración. Si ustedes van alguna vez o han estado en Estados Unidos, la gente utiliza may y can como si fuera lo mismo. La gente que no tiene tanta educación, ¿sí? O sea, la gente del común, llamémoslo así, en la calle, pueden decir can o may y les da lo mismo. Pero tiene una gran diferencia, ¿listo? No es lo mismo decir can que decir may. Son cosas de verdad que tienen como una distancia grande entre sí. Si quieren saber más, dentro de los recursos adicionales de aprendizaje que yo les mostré, dentro de la página de la BBC y dentro de otras de las páginas que yo les compartí, hay presentaciones y hay videos sobre los verbos modales que sería muy interesante que pudieran revisar, porque si es, o sea, realmente los verbos modales son de los que más se usan en inglés. Si ustedes quieren usar algo gramatical en inglés, aprendan verbos modales, porque es de lo más común, ¿vale? Entonces pues los invito a completar las evidencias de la actividad número 4. Recuerden leer bien las instrucciones, recuerden no hacer plagio. Yo ya vi unas personas que ya para mí perdieron el curso porque sé que hay plagio y estoy esperando como a colocar los links de donde lo plagiaron. Entonces mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque aparte de que hicieron plagio y de que no van a aprobar el curso, van a quedar sancionados por Sofía Plus para próximos cursos del SENA, de lo que sea, técnicos, tecnólogos, todo. Entonces si tenían en sus planes seguir estudiando con el SENA, les va a costar mucho más trabajo y se va a demorar mucho más, ¿listo? Entonces pues no jueguen con eso, ¿vale? Entonces pues muchas gracias por haber asistido hoy. Disculpen porque ayer no me pude conectar, había problemas técnicos, no sé por qué no me dejaba entrar a la sesión, si era la misma que a la que entré hoy. Pero bueno, hoy a pesar de mi gripa, mi sore throat, de mi dolor de garganta, pues pudimos hacer la sesión. Ahí me están poniendo un ejemplo. Profe, ¿podemos mirar más ejemplos de con verbos modales? Sí, podríamos hacer unos ejemplos. Voy a abrir un Word para que hagamos como un digamos un ejemplo con cada uno de los verbos modales, ¿les parece? Para que quede más claro. Muchas gracias. Entonces, no sé, empecemos con el verbo can. Entonces, recuerden que can es para posibilidad, para habilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pensarían que podría ser un ejemplo con can? Can I help you? Exacto. Esta es de las más comunes, ¿no? Can I help you? Oh, yeah. Esa es una, o sea, realmente ustedes, no sé, entran a una tienda, a cualquier lado, llaman por teléfono a un sitio donde ofrezcan el servicio de un producto que ustedes tengan. Y esta va a ser una que les van a decir mucho. Can I help you? ¿Cierto? Yo también puedo decir, may I help you? ¿Cuál creen que es mejor? May I help you, más formal. Sí, esta suena mejor. May I help you. O sea, la verdad sí se utiliza esta. O sea, yo no les voy a decir que no. Esta la utilizan muchísimo. Y está bien. Pero si uno quiere ir mucho más a lo gramatical,
Yo escogería esta. May I help you? Y además suena mucho mejor. ¿Listo? Entonces, can es posibilidad, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir con can también: Can I drive a car? ¿Cierto? ¿Puedo yo manejar un carro? No sé. O sea, si yo sé cómo hacerlo, pues seguramente sí. Si yo no sé cómo hacerlo, pues no, está fuera mis posibilidades, de mi capacidad, ¿cierto? Entonces recuerden que can es para capacidad, más que todo. Entonces, esa frase que nos enseñaban en el colegio, Can I go to the bathroom? Eso está súper mal. Además, no solo tiene el error del can, tiene otro error. ¿Qué otro error tiene esta frase? ¿Alguien sabe? Ahí hay dos errores. Y que los enseñan constantemente en los colegios, en todo lado, pero tiene dos errores. El primero es can. ¿Será él? Y será él, Como que no va el ahí. y el signo de interrogación. No, sí está perfecto. El ahí está perfecto. Ese no es el error. O sea, uno de los errores es can, ¿cierto? O sea, no se debe utilizar can. Pero aparte de eso, ¿qué hay otro error Porque ahí? es my. Sí, utilizo May, may. pero ¿Pero qué otro May, error hay? May, tú, Cani, Go está bien. bathroom, to go, no es go to, no to No, go. el error está acá. Bathroom. ¿Qué es un bathroom? Baño, Es un, ¿Qué es oh, bathroom? cuarto de baño. El cuarto de Sería baño. restroom. Exacto, el compañero dio con el punto. Porque cuando yo hablo de bathroom, es un baño, ¿sí? Bathroom es baño, pero donde hay una bañera, ¿cierto? Bathroom es cuando hay una bañera. The restroom. Entonces se utiliza el que está diciendo el compañero. Usualmente se utiliza restroom, ¿cierto? Que tampoco tiene tanto sentido porque rest es descansar, entonces sería como cuarto de Descanso. descanso, si lo traducimos así directo. Sí. Pero tiene más sentido, restroom. ¿Listo? Bathroom es cuando tiene una bañera. Entonces, si yo voy a un almacén y le pregunto a alguien del almacén, Can I go to the bathroom? O where is the bathroom? Me va a decir, ¿Bathroom? We don't have bathrooms here. Me va a decir algo así. ¿Sí? Como que no tienen bathrooms. Tienen restrooms. ¿Cierto? Que es diferente. Entonces, como la profesora o el profesor allá en el colegio no sabe estas diferencias, pues lo enseña así. Pero bathroom es cuando hay una bañera. Si no hay una bañera, no se puede llamar bathroom. ¿Listo? Ahí aprendimos algo nuevo. Entonces ya vimos ejemplos con can. Ya vimos con may. Con may, ¿qué otro ejemplo podríamos decir? May, ¿qué? ¿Se les ocurre algo? May I be your friend? Sí. Sí, puede ser. Espérame y pienso cómo la escribo. Ya. Could be, may we friends. Sí. Podemos ser amigos. Sí. Me suena. Con may, ¿qué otra? Yo puedo decir, may I have your phone number? ¿Puedo tener tu número de teléfono? Sí, es una manera educada de pedirle el número a alguien. ¿Listo? Esa podría ser. Profe, una pregunta, ¿y siempre debe ir un pronombre? Por Sí, ejemplo, obvio. estaba pensando, Sí. en vez de colocarle I, we, por ejemplo, May puede preparar los alimentos, siempre No. May. En inglés, ¿qué pasa? Que en inglés siempre, de los siempres y de los siempres, y no hay ninguna excepción, siempre una oración debe llevar el sujeto, quien realiza la acción. Siempre. Okay. O sea, en español se puede,
Uno en español puede decir oraciones sin sujeto. Yo puedo decir, llegó a su casa sano y salvo, ¿cierto? No estoy diciendo quién. Simplemente digo, llegó a su casa sano y salvo. Entonces, no estoy utilizando ningún pronombre, ¿vale? Pero en inglés sí debe utilizarse. Siempre, lo siempre va un pronombre. ¿Listo? Eso sí tiene que estar súper claro, no solo con los modales, sino con cualquier cosa. En cualquier oración, en cualquier tiempo, se utilizan pronombres personales o el sujeto, ¿vale? Vamos con el otro pronombre, con el otro. Excuse Listo. Vamos a utilizar, ¿cuál otro habíamos visto? Espérenme y. Must. Bueno, have to, must, ¿cierto? Entonces miremos must, que yo les dije que se utiliza para obligaciones, ¿cierto? Es cuando a mí me dan una orden y seguramente la va a utilizar alguien que tenga un rango por encima mío, ¿sí? Que me mande, que sea mi jefe, que sea una autoridad, ¿vale? Entonces yo les di el ejemplo este, yo must use the seatbelt. Se tiene que usar el cinturón de seguridad, ¿sí? No es una opción, es una orden, ¿cierto? Yo puedo decir, you must to be quiet in the cinema, ¿cierto? Se tiene que estar en silencio en el cine. Es como una, es algo que usted debe hacer, ¿vale? No es una, no le está pidiendo permiso, es más una orden. ¿Listo? Eso, no sé, en Estados Unidos uno lo ve, por ejemplo, en señales que están en la calle. Entonces, este You must use the seatbelt, yo lo recuerdo mucho porque donde yo vivía en Michigan, a la salida como de a la calle principal de donde yo vivía, había un letrero grandote así en rojo que decía esto: You must use the seatbelt. Entonces, por eso lo recuerdo siempre que lo veía todos los días. Entonces, es una orden, ¿vale? Must. A diferencia de have to, porque have to sí es una obligación, pero no es una orden. Entonces yo les puedo dar como ejemplo, you have to complete the evidences to approve this class, ¿cierto? Usted tiene que completar las evidencias para aprobar este curso. Es un deber que usted tiene, ¿cierto? No sé, a los niños chiquitos uno les dice deberes. Entonces yo le puedo decir, you have to brush your teeth, ¿cierto? Usted tiene que cepillar sus dientes. Digamos que, no sé, have to se utiliza para obligaciones, ¿cierto? Entonces, no sé, you have. No utilicemos you, o sea, se puede utilizar cualquier pronombre, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasa? Que si yo utilizo pronombres en tercera persona como she o he o it, ya no se utiliza have sino has. ¿Listo? Porque es presente simple, pero ese es un tema que no abordamos en ese curso. Pero voy a poner un ejemplo. She has to talk louder. Ella tiene que hablar más fuerte, ¿sí? Esos serían los ejemplos con have to. ¿Cuál otro vimos? Must fue. Ah, no, must ya lo vimos, ¿cierto? Must, have to. Digamos que esos son los más comunes porque había otro que aparecía ahí, que es shall, que es lo mismo que will, pero que se utiliza para obligaciones que van a hacer en el futuro, ¿cierto? Entonces yo digo, you shall to be careful. The next year. ¿Cierto? Se tiene que ser cuidadoso el próximo año. Es como algo, una obligación, una recomendación, pero que no va a ocurrir ahora, sino en el futuro. ¿Listo? Esas serían como las diferencias y ejemplos de cómo usar los verbos modales. ¿Vale? Ahora sí queda un poco más claro. Y profe, Ok. Y bueno, ya aprendimos algo que está diciendo Wilson en el chat.
esa diferencia entre restroom, bathroom, ¿sí? Para que no cometan ese error si algún día están en un país donde se habla inglés, pues tengan la diferencia entre restroom, bathroom, ¿sí? Ojo con eso porque no son lo mismo y la gente sí los puede como malinterpretar si no utilizan la palabra correcta, ¿vale? Entonces, pues, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Espero que completen sus evidencias. Quedo atento a cualquier pregunta, duda, inquietud en el foro de preguntas e inquietudes. Y pues, como les digo, les voy a compartir la grabación, les voy a habilitar el survey mañana. Y en unos par de días les voy a compartir un video donde está todo el cierre del curso, para que quede muy claro cómo va a ser el proceso, ¿vale? Entonces, pues, muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Y pues, espero que nos sigamos conectando. ¿Listo? Thank you, teacher. Bye. Goodbye.